Bueno, amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Hoy día nos vamos a meter un poquito al frío, por eso que yo estaba abrigado hace poco. Bueno, esta es mi colección Terra Australis, que ya muchos conocen. Es mi caballito de batalla, que lo tengo muchos años. Y poco a poco lo he ido arreglando, arreglando, y vamos bien. Es mi colección favorita y me gusta mucho. Bueno, yo la tengo dividida en cinco partes, ¿cierto? Donde en la primera hablo de lo que era la Antártica en un principio, después hablo de la fauna, después hablo de los exploradores, después del asentamiento ya en el territorio antártico y posteriormente lo que es la tecnología y la investigación. La Antártica es el continente más desolado del mundo, ¿cierto? Despierta mucha, mucha investigación, ¿cierto? Así que en la comunidad científica mundial, ¿no? Y vamos a ir viendo de qué se trata todo esto. Vamos a ir avanzando acá. Tengo un problema con el puntero. Ahí sí. Bueno, Alfred Wegener es un reconocido hombre de ciencia, ¿cierto? Geofísico alemán, meteorólogo, que fue uno de los padres de la geología moderna, ¿cierto? Al proponer él la teoría de la deriva continental. Él hizo un estudio donde decía que en un momento todas las placas del mundo eran una sola y la llamó Pangea. Y posteriormente con los años, ¿cierto? Eso se fue disgregando y se fueron formando los continentes. Trabajó en varios libros sobre los climas en el pasado geológico, ¿cierto? Donde trataba de sistematizar toda la nueva ciencia de lo que era la paleoclimatología en relación a su deriva continental. Ahí a mano derecha tienen un matasello y un sello donde muestra, ¿cierto?, lo que era la Pangea. Los continentes se separaron y al separarse los continentes, él denominó a lo que es la Antártica como Gondwana. En Gondwana, ahí podemos ver tres sellos de la Antártica Británica, donde nos muestran cómo era hace 175 millones de años, 260, 280 millones. Ahí hay unos franqueos mecánicos del Instituto Alfred Wegener de Alemania, que tiene una maquinita Francotip y ellos franquean su propia correspondencia. Durante las investigaciones de Wegener, ¿cierto?, encontró muchos fósiles de la misma especie, pero que habitaron ambos durante un periodo de su existencia en el mismo lugar. Y él los encontró en diferentes partes. Entonces, estos organismos se encontraban algunos terrestres, como reptiles, plantas, que eran incapaces de haber atravesado los océanos. Por lo que dedujo que durante este periodo de vida, estas especies estuvieron en la Pangea. Se encontraron dientes de tiburón, ¿cierto? Restos de dinosaurios, saurios. Y con estos estudios de paleoclimatología, ¿cierto? Y de rocas sedimentarias, son indicadores de que la teoría de Wegener es cierta. Ahí hay varios sellos de la Antártica francesa, ¿cierto? Donde nos muestran estos estudios. Fósiles de animales y vegetales prehistóricos se han encontrado en rocas de 70 millones de años en el área norte del territorio antártico. Dinosaurios, saurios, ¿cierto?
incluso se han encontrado helechos, fósiles, hojas, bosques, cetáceos. Todo esto se han encontrado en excavaciones en las islas Alexander y Snow en la Antártida. Todos los años diferentes universidades del mundo efectúan investigaciones en la Antártica con excavaciones donde encuentran fósiles que permiten descubrir cómo era el continente antártico en el pasado. Ya viendo más o menos de lo que estábamos hablando, de lo que se trata la Antártica, vamos a ver ahora la fauna que habita la Antártica. Si bien se caracteriza por tener muy pocos habitantes, ¿cierto? Hay individuos que se alimentan todos desde el mar, ¿cierto? Y son muy pocos los vertebrados terrestres que viven en la Antártica, ¿cierto? Hay algunos que lo hacen en las islas subantárticas. Algunas especies de animales marinos dependen directa o indirectamente del fitoplancton. Y entre la vida marina antártica se incluyen pingüinos, ballenas, orcas, calamares, pinnípedos y muchos peces. Ahí hay un hermoso blog del territorio austral francés que nos muestran un poco de lo que es la fauna antártica. Para la existencia de estos animales, ¿cierto? Existe una cadena alimenticia que es muy, muy importante en el territorio antártico. La vida marina depende de esta cadena alimenticia, ¿cierto? Donde la variedad de organismos y especies se unen para formar la alimentación de los animales que habitan el océano. Ahí tenemos varios sellos que hablan de la cadena alimenticia antártica y un sobre ahí de una expedición del Instituto Antártico Polaco Artowski en su nave Meteor y Walter Hedwig, ¿cierto? Que hicieron estudios de la fauna. Este sobre está matasellado en la base Rodolfo March de Chile en el año 81. Uno de los animales importantísimos en esta cadena alimenticia, ¿cierto? Es el krill. De enormes ojos negros, cuerpos rosados, traslúcidos, parece un ente de otro planeta, parece alienígena. Ahí hay un sobre de la segunda expedición polaca para el estudio del krill, en la nave profesor Siedlski, del Instituto de Pesca de Guindia. Esta fue matasellada en Port Stanley, en la isla Fokker. El krill, como les digo, es la base de toda esta red, donde lo comen directamente pingüinos, aves marinas, focas, peces, ballenas. Es muy importante en la cadena alimenticia. Así como existen ballenas, orcas, focas, ¿cierto? También hay muchos peces, una gran cantidad de peces, ¿cierto? Que se le llaman los peces babosos, que son de mucha profundidad. Hay una, no una gran variedad, pero hay peces muy, muy extraños. Si ustedes ven ahí, este sello que está aquí dice pez de los hielos. Este pescado yo lo he probado. En una oportunidad me tocó abastecer un buque científico antártico y para la cena tenían este pez. Exquisito. Es un pez de carne blanca, dura, muy, muy exquisito. Sabrosísimo. Bueno, también tenemos la centolla, la langosta, ¿cierto? Los erizos de mar, algas marinas, estrellas de mar. Ahí hay un sobre matasellado en la nave Walter Herbig, ¿cierto? Para la expedición del estudio de la fauna marina antártica en la temporada 75-76. Y las aves residentes en la Antártica, ¿cierto? Encontramos un gran número de especies, siendo las más conocidas el albatro, el petrel, la escúa, el cormorán, el gaviotín, ¿cierto? El famoso es el albatro, ¿sí? Hay unos sellos muy lindos, como este del territorio antártico francés, ¿cierto? Que es un hermoso sello. Los trabajos de ornitología son efectuados por científicos que cada año visitan las bases del continente antártico. Hay gente que ha dedicado su vida al estudio de la ornitología en la Antártica, como es el matrimonio de André y Edgar Aubert, que los vemos acá hoy. También está Robert McCormick, que fue un ornitólogo que viajó con Darwin en su expedición al sur. Pero el más característico de todos, con que nosotros decimos eso es la Antártica, es el pingüino.
El pingüino es el que más llama la atención por su completa adaptación al medio acuático, su andar erguido. Son aves eminentemente sociables, ¿cierto? Y viven en comunidades que a veces superan los 150.000 individuos. Existen 17 especies de pingüinos conocidas, ¿cierto? Dentro de los más importantes está el Macaroni, el emperador, ¿cierto? El pingüino antártico, el pingüino de Adelie. Ahí hay un matasello mecánico, una máquina Francotic, con un pingüinito ahí para las frazadas antárticas marca pingüino. Uno está calientito en esa frazada. Los pingüinos son animales ovíparos, ¿cierto? Cuyo periodo de incubación va entre 1 y 2 meses, ¿cierto? Se comunican a través de graznidos, ¿cierto? Y con el cual se reconocen unos y a otros. Se alimentan básicamente de peces y plancton. Y viven entre 10 y 20 años en colonias, ¿cierto? Donde hay miles de ejemplares conviviendo. Ahí hay un hermoso bloque del territorio austral francés, con pingüinos cerca de la base. En la base Adelia, de Francia, en la Antártica, ¿cierto? Existe una pasarela de pingüinos. Los franceses, por el lugar donde los pingüinos ingresaban y salían del mar, ¿cierto? Hicieron una pasarela. Entonces el pingüino obligadamente tiene que pasar por ahí cuando va al mar o cuando vuelve. Entonces, gracias a eso, ellos han podido estudiarlo, ¿cierto? Y ver su peso, sus dimensiones, ya que esta cuenta con una balanza y con cámaras. Hay un bloque ahí del territorio francés que nos muestra ese peculiar tipo de poder estudiar los pingüinos. Abajo hay un entero postal de la base rusa de Münchhausen para la campaña de investigación biológica efectuado por la ex Alemania Democrática en el año 86, y el matasello tiene unos pingüinos. El pingüino emperador es el que más conocemos y es el más lindo de todos los pingüinos, ¿cierto? Y famoso es la gran marcha de los pingüinos. Yo no sé si alguien vio esa película que es muy hermosa, donde los pingüinos caminan una gran distancia hasta llegar a su lugar donde depositan los huevos. Esta colonia agrupa a miles de miembros. La estimación es de 5.000, pero hay algunas que llegan incluso hasta los 10.000 individuos. Otra especie que habita la Antártica son las focas, ¿cierto? Se pueden encontrar en las regiones frías, hasta zonas muy cálidas incluso, de abundante sol, pero la gran mayoría de ellos se encuentra en la Antártica, ¿cierto? Donde es extremadamente frío. Ahí hay un carnet de South Georgia, con 4 sellos que son para tarjetas postales, autoadhesivos. Y abajo tenemos un hermoso bloque de territorio británico antártico, ¿cierto? Que nos muestra la foca y su gran depredador, que es la orca. El elefante marino, perteneciente a la misma familia, ¿cierto? Es un enorme animal. Hay algunos que piensan entre 3,5 toneladas y miden hasta 5,5 metros de largo. En su primer viaje, el capitán Weddell, hermano de James, ¿cierto? Recorrió el archipiélago de las Malvinas y toda la Antártica, cazando la famosa foca, la foca de Weddell. Llegando a Inglaterra, se hizo millonario con la venta de la piel de la foca y abrió los ojos para que muchos, muchos cazadores vinieran a la Antártica a cazar focas. Hay la Convención para la Conservación de las Focas, ¿cierto? Es un acuerdo internacional, se celebró en Londres en el año 72, entró en vigor en el año 78 como parte del sistema del Tratado Antártico. Está prohibido, ¿cierto?, la caza de la foca, y el objetivo es promover, proteger y estudiar, ¿cierto?, y gestionar de forma razonable para tener su población en equilibrio. Y la ballena, bueno, la ballena es el animal más grande del mundo, ¿cierto? Conforma a la familia de los balénidos o de las ballenas barbadas.
En la Antártica existen varias especies de ballenas que llegan a alimentarse, ¿cierto? Y son clasificadas, como le digo, en cuatro especies que se dividen en dos géneros. Estos animales pueden llegar a medir entre 25 y 30 metros. Solo los ejemplares más grandes llegan a pesar hasta 180 toneladas. La ballena azul es el animal más grande del mundo en la actualidad. Ahí hay unos hermosos blogs del territorio antártico británico de Sudáfrica con las ballenas en su hábitat. La mayoría vive inofensivamente alimentándose en el mar Antártico. Otra especie que conocemos como la orca o la ballena asesina, ¿cierto? Que en realidad no es una ballena, pertenece a la familia de los delfines. Es temida, ¿cierto? Y a todo lo largo de la historia ha despertado mucho interés. Su apodo proviene de los balleneros españoles, que les observaban cuando atacaban y mataban grandes cetáceos. Son inteligentes y grandes depredadores, muy, muy inteligentes. Son cetáceos dentados, pertenecen al suborden de los Odontoceti. Ahí hay un hermoso blog de Australia que nos muestra la orca. La orca caza a la ballena también, es uno de sus depredadores. Y aunque parezca increíble, también en la Antártica se encuentra fauna como flores y el reino florístico antártico se subdivide en cuatro regiones, que a su vez se subdividen en 16 provincias. Muchas de las provincias se encuentran dentro o muy cerca de la convergencia antártica. Hay líquenes, usnias, acenas, umbilicarias, muy, muy lindas. Y ahora pasamos a la otra parte, ya vamos entrando en tierra derecha. Carlos V, rey de España, ¿cierto? Distribuyó los territorios que se extienden desde la línea equinoccial hasta el estrecho de Magallanes, y aún las que se suponía se extendían hacia el Polo Sur. Carlos V nombra gobernador de la Terra Australis, territorio aún por descubrir, a don Pedro de Valdivia y posteriormente a don García Hurtado de Mendoza. Con el Tratado de Tordesillas, ¿cierto? Portugal y España se dividen prácticamente toda la parte sur del mundo y España queda con todo lo que es la Antártica. Alonso de Ercilla, que permaneció 2 años en Chile, participó en varias batallas, ¿cierto? Con los indios. Aquí comenzó a escribir la famosa Araucana, que es un poema épico dedicado al rey Felipe II. Y en ese poema decía en una parte: Chile, fértil provincia señalada en la región antártica famosa. Ahí está Alonso de Ercilla en unos sellos de Chile. El 16 de enero del año 1773, el capitán James Cook, al mando del Resolution, es el primero que atraviesa el círculo polar antártico. Ahí hay unos sellos de South Georgia, de Australia, ¿cierto? Que nos muestran a Cook en la Resolution, su paso por las Islas Kerguelen, en la Resolution y su circunnavegación antártica. Posteriormente ya empezaron a abrirse los ojos con la Antártica, ¿cierto? Y el almirante ruso Fabian von Bellinghausen, al mando de la nave Vostok, permaneció 2 meses dentro del círculo polar antártico en el año 1820 en un viaje de investigaciones alrededor del mundo. Hay unos sellos de Bellinghausen con sus naves, ¿cierto? Y 12 postales soviéticas, entre los postales que nos conmemoran el zarpe de la nave, ¿cierto? De Fabian Bellinghausen en 1820. Ya por ahí, por el año 1840, ¿cierto? Varias naciones ya empiezan a hacer expediciones a gran escala, destacando la expedición francesa de Dumont d'Urville, la expedición inglesa al mando de James Clark Ross y la expedición americana de Charles Wilkes. Un caso curioso hay en la expedición del Bélgica un poco más adelante, que iba al mando de Adrián de Gerlache. Su segundo oficial se llamaba Roald Amundsen, quien 14 años más tarde sería el primero en llegar al Polo Sur.
En los primeros viajes de exploración al continente antártico, las naves eran de madera y su propulsión eran las velas y el viento. Yo no realmente le saco sombrero a esta gente de navegar en esos barquitos de madera de 30, 40 metros con velas y meterse a esos mares, pero que son terribles, Cabo de Hornos, ¿cierto? Y navegar entre medio de los témpanos, ¿cierto? A vela. Esa sí que es una odisea. Yo me imagino que era más o menos como que ahora los astronautas fueran al espacio, ¿cierto? Sin saber con lo que se van a encontrar. Bueno, esto era más o menos lo mismo. Posteriormente, bueno, ya algunos barcos tenían motores auxiliares a vapor, ¿cierto? Y ahí tenemos varios, el Endurance, el Fram, el Challenger, Pennant, la Terra Nova. Muchos de los barcos llevan el nombre, o sea, la expedición que se hacía lleva el nombre del barco. Ya en agosto de 1897, Gerlach, ¿cierto? En la nave Bélgica deja el puerto de Amberes en un viaje a la Antártica. La expedición siempre estuvo castigada por muy mala suerte. En 1898, el Bélgica llegó al punto más al sur que se había llegado hasta el momento. Poco tiempo después quedó atrapada en los bloques de hielo y estuvo a la deriva durante 186 días hasta que pudo zarpar, ¿cierto? Y volver a Bélgica sana y salva. La expedición antártica británica fue la primera realizada por Inglaterra, ¿cierto? Y fue comandada por Bruce, al mando de la nave Scotch. El 22 de febrero el buque no pudo proseguir hacia el sur debido a los hielos marinos, ¿cierto? Y optó por invernar en la isla Lauri, perteneciente al archipiélago de las Islas Orcadas del Sur. Allí Bruce estableció una estación meteorológica. En noviembre de 1903, el Escotia se retiró a Buenos Aires para hacer reparaciones y reaprovisionarse. Y estando en Argentina, Bruce negoció un acuerdo con el gobierno argentino y le cedió la estación meteorológica de Osmond House y que pasaría a ser permanente bajo el control argentino. Actualmente esa base se llama Orcadas del Sur. Ahí tenemos sellos del territorio antártico británico que nos muestran la expedición y un bloque argentino que habla de esta conmemoración. En las expediciones a la Antártica, ¿cierto? El uso de trineos tirados por perros de la raza Husky era un elemento muy, muy importante para los exploradores y poder desplazarse sobre el hielo. La última partida de perros que fue utilizada en la Antártica fue en noviembre del año 92 en la base Mawson de Australia. Se prohibió de ahí en adelante el uso de perros en la Antártica. Para el año geofísico internacional, el correo belga emitió dos sellos y una hojita blog muy lindas, y que curiosamente fueron diseñadas por Hergé. ¿Quién es Hergé? El creador del cómic Tintín. Esa es otra historia. El sueco Otto Nordenskiöld también estuvo en la Antártica, ¿cierto? Sus investigaciones descubrieron fósiles que probaron la teoría de Wegener. Su nave quedó atrapada en los hielos y fue rescatada por la corbeta argentina Uruguay. Ahí hay un bloque argentino que nos cuentan de esta historia, ¿cierto? Y la goleta Uruguay ustedes la pueden ver en las dársenas de Buenos Aires. Es un museo flotante muy lindo y ahí ustedes si la visitan se podrán dar cuenta de lo pequeño que es el barco. Y cómo con esos barcos ellos incursionaban en el territorio antártico. Hay una carta ahí dirigida a Otto Nordenskiöld desde Chile. Está matasellada en Santiago y estaba multada a su llegada a Suecia. Charcot. Charcot es uno de los grandes exploradores franceses. Charcot representa la calma, la lucidez y el equilibrio. Él hizo varias expediciones a la Antártica y al Polo Norte también. Su barco se llamaba el Pourquoi Pas, ¿cierto? Reconoció la tierra de Alejandro, descubrió la tierra de Loewe y que la llamó así en honor al presidente francés.
hay un barco de investigación francés que lleva el nombre de Charcot. Y una base en la Antártica que también lleva el nombre de Charcot. Esta es una, un sobre de primer día, pero que está volado, despachado desde el archipiélago Crozet para la primera remesa de correspondencia después de la construcción de la base. Los alemanes también estuvieron en la Antártica. Ellos estuvieron haciendo estudios por las Islas Kerguelen, ¿cierto? George Balthasar von Neumayer, un gran explorador y científico polar alemán, que fue defensor de la idea de la cooperación internacional para la meteorología y la observación científica. Hay un hermoso blog alemán donde nos muestran el antiguo barco y el actual, el moderno. Un pequeño equipo de esta partida de investigación estuvo en las Islas Kerguelen y la mayor parte del equipo siguió al sur. Douglas Mawson fue un geólogo y un reconocido explorador de la Antártica, un australiano de origen inglés. Y como Roald Amundsen, Scott y Shackleton, Mawson comandó una importante expedición durante la edad heroica de la exploración antártica. Mawson en el año 1907 formó en parte como geólogo de la expedición británica a la Antártica que encabezó Shackleton. Como su mentor y amigo, el también geólogo David, participaron en la primera ascensión del monte Erebus y más tarde fue un miembro del primer equipo que llegó al polo sur magnético asumiendo el liderazgo, ¿cierto? En un retorno muy, muy peligroso. Mawson después decidió encabezar su propia expedición. Fue la primera expedición australiana a la Antártica, a la tierra del rey Jorge V y a la tierra de Adelia. Hicieron exploración geográfica y diversos estudios científicos. Otro importantísimo explorador conocido por todos es Robert Falcon Scott. Scott hizo dos expediciones a la Antártica, la primera en 1901-1904 y posteriormente la malograda expedición de Terranova de 1910-1913. La expedición antártica, conocida como expedición Discovery, fue una empresa conjunto con la Royal Geographical Society, ¿cierto? Y la Royal Society. Esta marcha realizada por Scott, Shackleton y Wilson le llevó a una latitud de 82 grados. Casi llegaron al Polo Sur, pero no lo lograron. Llegaron a 850 kilómetros del polo. En la segunda expedición, Scott encontraría la muerte en su intento de conquistar el polo geográfico sur. Se presume que Scott murió el 20 de marzo de 1912. Junto a sus cadáveres se encontraron varias notas que relatan su última odisea. Que hay un hermoso blog de territorio antártico británico que nos muestran fotos de esta expedición. Y Roald Amundsen, famoso, él fue el primer hombre que llegó al polo sur. Y fue el que encontró los cadáveres de Scott a su regreso. El 14 de enero de 1911, ¿cierto? Llegó en su barco Fram a la plataforma de hielo de Ross, en el mar del mismo nombre. Allí ancló su barco, ¿cierto? Y levantó su campamento. El polo sur fue alcanzado el 14 de diciembre de 1911, 35 días antes que la expedición de Scott. Amundsen levantó en pleno polo su campamento llamado Porter. Bueno, mientras Scott y Amundsen lanzaron a la conquista del polo, Mawson nuevamente dirigía una expedición a la tierra de la costa de Adelia. Impresionado por lo que había hecho la proposición de Scott, que preparaba su expedición a Terranova, ¿cierto? Y Scott había quedado impresionado de la participación de la expedición de Shackleton con la Nimrod. Los hombres que escogió Mawson para esta expedición fueron seleccionados de las universidades australianas y neozelandesas. Dentro de ellos se encontraba el famoso fotógrafo Frank Hurley, que más adelante va a acompañar a Shackleton en la famosa expedición Endurance.
Ahí hay un sobre muy bonito, matasellado, conmemorando el viaje, los 100 años del viaje. Y aquí está Shackleton. Shackleton en su famosa expedición, la más conocida, que es la del Endurance, ¿cierto? Y de las cuales tenemos estas estampillas que son fotos tomadas por Hurley, y gracias a ellas podemos observar todo lo que tuvo que sufrir Shackleton en su malograda expedición del Endurance, que posteriormente fue rescatado por un marino chileno, ¿cierto? Don Luis Pardo Villalón, en el Escampavía Yelcho. Rescató a toda su tripulación sana y salva y las llevó a Punta Arenas. Shackleton siempre tenía ese espíritu aventurero y nunca dejó de ir a la Antártica. En su cuarta y última expedición, ¿cierto? Incluyó un grupo de scouts en esta expedición que se llamó la expedición del Quest. Era un vaporcito de baja potencia y a vela que incluso navegó hasta el año, desde el 1917 hasta el año 62 cuando se hundió. Mejor conocido como el barco de exploración polar, ¿cierto? De la expedición Shackleton-Rowett de 1921 y 22. Desgraciadamente, cuando el buque estaba fondeado en South Georgia, ¿cierto? Shackleton sufre un ataque al corazón y fallece el 5 de enero de 1922. Consultada a su viuda, qué hacían con el cuerpo de Shackleton, ella pidió que fuera enterrada en South Georgia, lugar, ¿cierto?, que Shackleton amaba, todo lo que era relacionado con la Antártica. Ahí existe la cruz, el memorial a Shackleton, ¿cierto?, en Hope Point. Hay un pequeño monumento, ¿cierto? Ahí abajo hay un sobrecito que muestra dónde está el monumento a Shackleton y ese está matasellado en South Georgia. Posteriormente ya vamos entrando en tierra derecha, como decía, ¿cierto? Y en 1928 despega de la isla de Excepción en un vuelo de 10 horas. El primer vuelo antártico, George Wilkins, en un Lockett Vega, ¿cierto? Hace un sobrevuelo a todo lo que era Isla de Excepción. Posteriormente, a los nombres de Wilkins, agregamos el de Byrd, ¿cierto? Mason, Rimmens, Ellsworth, Christensen. Muchos empezaron a hacer expediciones a la Antártica, pero llevaban aviones. En la década del 20, la aviación llegó a la Antártica, ¿cierto? Y fueron los primeros en utilizar aviones durante todas estas expediciones para la exploración de la costa este de la Tierra de Graham. Richard Byrd, el almirante Byrd, muy conocido, norteamericano, también tuvo sus audaces vuelos sobre la Antártica, lo cual le permitió conocer mejor la configuración geográfica del continente. En su avión trimotor Ford, hizo innumerables vuelos sobre la Antártida. Ahí hay un matasello parlante de la base Bird, Operación Deep Frost, Deep Freeze. Acá hay un blog que emitió el correo norteamericano conmemorando estos viajes de Bird. Aquí hay un sobre que está matasellado en la base Little America para la segunda remesa de correspondencia recibida en enero del 35. Ahí tenemos el avión trimotor Ford. Bueno, y actualmente ya existen muchos tipos de aviones, de Haliburton, los Haviland Twin Otter, ¿cierto? Avión Otter, el Ganso, ya son aviones consolidados y hechos especialmente para las condiciones atmosféricas de la Antártida. Cumplen misiones de mapeo, rescate, transporte de personal y material. El más usado de todo esto es el Hércules C-130 y el Twin Otter. Ahí abajo hay un aerograma de los territorios australes franceses, donde conmemoran el primer despacho de correspondencia cuando se inauguró la pista en la base de Mont-Dorvil. Uno de los primeros vuelos que se hizo desde el continente a la Antártica fue efectuado por un avión chileno, tripulado por don Humberto Tenorio, ¿cierto? Y zarpó desde Punta Arenas con destino a la base Pedro Aguirre Cerda, que se encuentra en la isla de Excepción, en el continente antártico.
El sobre está sellado en la base el día 28 de diciembre a las 19 horas. Está firmada por el piloto y con el caché especial que se usó para la correspondencia que se transportó, que fueron muy, muy pocos sobres. Este sobre es muy, muy difícil de obtener. La isla Decepción se encuentra ubicada a 400 millas al sureste del Cabo de Hornos. Es la parte más alta de una chimenea de un volcán. En ella existen tres bases, una argentina, una británica y la china. Más adelante les voy a contar una historia muy bonita relacionada con la erupción que ocurrió el 4 de diciembre del año 67 en este volcán, ¿cierto? Y todos los habitantes de las bases fueron rescatadas por la nave piloto Pardo, ¿cierto? Después de posterior a esta erupción. Es una historia muy interesante que sucedió en pocos días, que ya la vamos a contar más adelante. Aquí hay un sobre conmemorativo para el viaje, primer viaje a la Antártica. Este es un sobre para correspondencia que se despachó desde la base Eduardo Frei en la Antártica hasta la base en Isla de Pascua. Desde la base Teniente Macha a la Antártica chilena, Isla de Pascua. Bueno, toda la correspondencia, como les decía, que se origina en las bases despachada por aviones, que son acondicionados para este tipo de clima. Aquí hay un aerograma polar, ¿cierto? Despachado por el avión Cadjet VHB, desde la base Mausin. Y acá hay un avión desde la base Dumont d'Urville. Este es el avión que lleva todas las correspondencias hasta Punta Arenas. El helicóptero. Aquí a José Manuel le va a gustar esto. El helicóptero también es un vehículo que presta pero enorme, enorme asistencia a la Antártica. Generalmente, todos los rompehielos que van a la Antártica tienen su helicóptero que cumple funciones importantes en el transporte de materiales, personal y correspondencia también. Aquí hay un sobre transportado desde la base Casey a la nave Aurora Australis. Está matasellado en la base el 31 de octubre, Helicopter Mail. Ya más adelante nos vamos adentrando, ¿cierto?, con John Rimmel, que también efectúa una expedición al sur del Cabo de Hornos, ¿cierto?, en la nave Pénola. Luego de algunas dificultades para conseguir financiamiento, ¿cierto?, y junto a un grupo de voluntarios de la Universidad de Cambridge y una tripulación de 9 personas que le proveyó la Royal Navy y hace una expedición a la Antártida. Zarparon hacia el Atlántico y su primera base fue en las Georgias del Sur. Su expedición británica a la tierra de Graham descubrió un canal al sur permanentemente congelado que posteriormente se nombró Canal Jorge VI y que conecta con el mar de Bellinghausen. En los años 49-52, con el auspicio de la Royal Geographical Society, ¿cierto?, se organizó una expedición noruega-británica-sueca. Su barco era el Norcel, que lo vemos aquí en esta tarjeta máxima, ¿cierto?, y en los sellos. Y hay una carta aquí certificada, matasellada en la base Maud en Land, ¿cierto?, la base antártica noruega-británica, el año 49-52. Es una carta certificada dirigida a Estados Unidos. Los franceses, ¿cierto?, siempre han tenido interés por la Antártica y su gran explorador, que es Paul-Émile Victor, fue el encargado de inaugurar varias bases en la Antártica. Para las bases de Mont d'Urville, él pidió autorización al correo y se sobrecargó un sello de Madagascar y dice Terra Australis, ¿cierto? Y fue el primer sello que se usó para las bases antárticas francesas. La Tierra de Adélie y la base de Mont d'Urville. Las Islas Crozet y las Islas San Paul, que son islas subantárticas, todas alrededor y que fueron inauguradas por Paul-Émile Victor. Posteriormente vino lo que se llamó
el Año Geofísico Internacional, que se inició el 31 de diciembre del año 58. Supuso un esfuerzo único por su alcance en la historia de la ciencia. Más de 30.000 científicos y técnicos de 66 países cooperaron en una serie de observaciones sobre la Tierra y sus alrededores. Muchos países emitieron sellos para el año geofísico, ¿cierto? Y se pretendían utilizar varias tecnologías heredadas de la Segunda Guerra Mundial con fines pacíficos, decidiendo concentrar los esfuerzos en la Antártica, poco conocida en aquella época. Durante este periodo, ¿cierto? Muchos países hicieron estudios atmosféricos, ¿cierto? Físicos, químicos, de estructuras, ¿cierto? Y para la realización del año geofísico se eligió el periodo comprendido entre julio del 57 y diciembre del 58, porque coincidía con un periodo de intensa actividad solar. Para estos fines, ¿cierto? Una expedición que la encabezó el explorador británico Vivian Fuchs, ¿cierto? Y con el famoso neozelandés Edmund Hillary. Ellos pretendieron hacer lo mismo que quería hacer Shackleton, que era atravesar la Antártica de costa a costa. Afortunadamente ellos lo lograron y este sobre está mantenido justamente en la base Scott, en el momento en que se juntaron las dos expediciones que venían desde ambos lados. La expedición que tuvo la Unión Soviética para el año geofísico en la Antártica fue espectacular, fue una de las más grandes, junto con la norteamericana. Una cantidad de equipo enorme. Lograron fundar 5 bases en la Antártica, siendo la más grande la base Mir. Fue construida cerca de la costa en febrero del 56. Después se le unió la base Vostok, que estaba construida tierra adentro, cerca del polo sur geomagnético. Aquí hay un sobre que conmemora eso, ¿cierto? Con el buque Lena, que era el buque insignia de la expedición, al mando del almirante Komo. Posteriormente, una vez que terminó el año geofísico internacional, ¿cierto? El presidente Eisenhower de Estados Unidos invitó a todos los participantes a firmar un tratado. Y el tratado fue firmado por 12 países que habían desarrollado actividad en el continente blanco durante el año geofísico internacional. Los países signatarios fueron Argentina, Nueva Zelanda, Australia, Noruega, Bélgica, Sudáfrica, Rusia, Chile, Francia, Gran Bretaña, Japón y Estados Unidos. Ellos fueron los primeros que firmaron este tratado antártico, el cual posteriormente ha ido evolucionando y se han ido agregando nuevos artículos. Y todo este tratado, ¿cierto?, designa a la Antártica como una región de paz y cooperación, abordando además las cuestiones relacionadas con los reclamos de soberanía. Establece que en interés de toda la humanidad, que la Antártica continúe utilizándose siempre para fines pacíficos y que no llegue a ser escenario o objeto de discordia internacional. A través del Tratado Antártico se brinda un marco normativo en relación al uso pacífico de la Antártica, cooperación científica, intercambio de información, ¿cierto?, que se realizan en la Antártica. La condición de statu quo de las reclamaciones territoriales de 7 de los países signatarios. Con la firma del Tratado Antártico, ¿cierto?, varios países inician la instalación de bases permanentes y estacionarias para la investigación científica en el territorio antártico. El tratado dejó la puerta abierta para que cualquier miembro de la Organización de las Naciones Unidas u otro invitado, ¿cierto?, por la totalidad de los signatarios consultivos, pueda ingresar. Desde su firma, el número de signatarios creció hasta un total de 54 en abril del año 2019. Solo 29 de ellos poseen la categoría de miembros consultivos, que le otorga plenos derechos decisorios. Japón es uno de ellos y fue uno de los primeros signatarios del Tratado Antártico, y Japón siempre ha estado presente en las expediciones a la Antártica con gran equipo de investigación.
tienen la base Showa y la base Showa, que son investigaciones permanentes de Japón en la Antártida. Sirve para centros de investigaciones astronómicas y meteorológicas, biología y ciencias de la Tierra. Cuenta también con un aeródromo. Este sobre está matasellado en la base chilena Bernardo O'Higgins, que fue la primera base chilena creada en la Antártica el 18 de febrero del año 48, el día de su inauguración. Y es un sobre que está dirigido a la base Arturo Prat. Está firmado por el presidente de la República, que fue el primer presidente de una nación en visitar la Antártica y que inauguró esta base. La base O'Higgins es una estación de investigación científica de Chile que está situada en el territorio antártico. Se llama así en honor al héroe nacional Bernardo O'Higgins. Los belgas también tenían, o tienen, pero lo que pasa es que está abandonada, la base Rey Baldwin en la Antártica. Era una estación científica de Bélgica y fue construida en el año 58 y fue abandonada en el año 67. Aquí hay un lindo blog de Bélgica que conmemora una exploración antártica, ¿cierto? Y acá abajo hay un aerograma despachado de la base Baldwin. En enero del 64 recibió en Bruselas en febrero del 64. El correo belga hizo algo muy simpático para una expedición en la Antártica a la base en ese verano. Creó estos enteros postales, ¿cierto? Para que las personas pudieran despacharlos desde Bruselas, ser recibidos en la Antártica y devueltos nuevamente al correo belga en Bruselas. Aquí el ejemplo de uno. Administración de postales belga. Y aquí hay un aerograma que conmemora el 70 aniversario de la expedición de Gerlache. Este fue uno de los últimos correspondencias despachadas desde la base. Febrero del año 67. ¿Se acuerdan que hablábamos de las Islas Orcadas del Sur? Bueno, aquí hay una carta que está matasellada en la base Islas Orcadas del Sur en marzo del 49. Último año que se subiría este matasello porque posteriormente se llamaría Islas Orcadas del Sur, no del Sur. Sobre matasellado en la Islas Orcadas del Sur, febrero del 42. Inauguración de la oficina postal más austral. Caché conmemorativo y matasello Orcadas del Sur. La República Argentina siempre ha mantenido presencia en el continente antártico. El Comando Conjunto Antártico Coco-Antar de Argentina tiene la misión de conducir las operaciones argentinas de forma permanente y continua en la Antártica y las zonas de interés para asegurar el despliegue, sostén logístico y desarrollo de la actividad científica, a fin de contribuir al cumplimiento del Plan Anual Antártico Científico, Técnico y de Servicio. La Argentina administra 13 bases en la Antártica, de las cuales 6 son permanentes, están operativas todo el año, y el resto son temporarias, solo funcionan en verano. Brasil, Ecuador, Perú también han instalado bases en la Antártica, ¿cierto? La Estación Antártica Comandante Ferraz de Brasil se ubica en la vía de almirantazgo de la isla Rey Jorge. Fue inaugurada en febrero del 84. La base Machu Picchu de Perú es una estación de investigación científica polar establecida en la Antártica por el Estado peruano. Y la base Pedro Vicente Maldonado, que es un centro de investigación antártico operado por Ecuador. Los norteamericanos también tienen presencia en la Antártica, ¿cierto? Aquí tenemos una tarjeta postal matasellada en la base norteamericana Amundsen Scott con el zip code APO 96598. Ese es el único antártico que tiene el código postal. Y lo curioso es que este señor, Buckminster, es un diseñador y fue quien diseñó el domo geodésico que actualmente está en uso en la base norteamericana de la Antártica y se espera ser usado para la primera expedición a la Luna y o a Marte. Aquí hay una tarjeta postal despachada de la base Amundsen Scott
y está cancelada por un franqueador mecánico, Pitkin Bogos. Es el único franqueador mecánico que existe en el territorio ontario. Aquí tenemos la famosa, los franceses, cuando abastecen su base, ¿cierto?, utilizan lo que ellos llaman el convoy antártico, que es la mayor parte del material es transportado por tres convoyes terrestres organizados durante la campaña de verano. Normalmente un convoy consiste en dos snowcow y seis u ocho tractores oruga. Es una tremenda columna de vehículos que va desde la costa hasta la meseta, llevando todo el material para la base antártica francesa, Estación Concordia. La radio cumple un factor importantísimo en las comunicaciones de las bases antárticas. Aquí hay unos sellos de Australia, de territorios australes, ¿cierto?, que nos muestran lo que es la radio, ¿cierto? Aquí hay una tarjeta QSL despachada vía Buró a Santiago desde la base antártica de Eduardo Frei, USRL Antártico. Y acá abajo hay un lindo blog, también del territorio austral francés, en homenaje a los radio amateurs y la radio estación. Ahora hay un nuevo visitante en la Antártica, ese nuevo visitante es el turista. Las naves alquilan cabinas para turistas y los aviones efectúan vuelos chárter especiales para pasajeros que visitan la Antártica. El turismo es una de las dos actividades comerciales que se desarrollan en la Antártica, junto a la pesca. El Protocolo de Madrid, como parte integral del Tratado Antártico, ¿cierto?, reconoce y legitima su existencia al establecer expresamente que sus disposiciones son aplicables, entre otros, a las actividades recreativas y turísticas. El turismo antártico, ¿cierto?, es una actividad relativamente nueva. Se ha incrementado con los años en cantidad de pasajeros. Se encuentra sumamente controlada y regulada en virtud del Tratado Antártico para mantener la pureza y la ecología del continente. Aquí hay un vuelo directo de Christchurch a la base McMurdo en diciembre del 2004-2005, matasellado en la base McMurdo, el avión Iluchin 76. Pegasus Ice Rainbow. La meteorología, ¿cierto?, en su afán por descubrir, sigue siendo el motor que empuja a los investigadores a viajar a la Antártida. Quizá la diferencia de los grandes exploradores es que hoy no queremos ir más allá en términos geográficos, pero sí en términos científicos. Y la meteorología, biología, cartografía son uno de los grandes factores. Con el fin de tener una experiencia adecuada en el desarrollo de estas actividades en la Antártica, es necesario utilizar una ropa acorde en el entorno al que se va a encontrar. El trabajo en terreno es donde todo sucede para los científicos, pero la Antártica supone un entorno de trabajo muy particular. El clima, la nieve, el hielo, la temperatura y el transporte son factores que influyen a la hora de poder realizarlo con normalidad. Hay equipamiento especial, ropa especial, tecnología comunicacional especial, rompehielos, motorugas, tractores orugas, ¿cierto?, modernos snowcats, que son para el transporte del personal y material. La glaciología es una rama de la geografía física y por lo tanto de las ciencias de la Tierra, que se preocupa de los múltiples fenómenos actuales y pasados, relacionados con la extensión, distribución, causas, características, procesos, dinámicos, clasificaciones, etc. Glaciología es muy, muy importante en la Antártica. Gracias a ello, han descubierto muchísimo en la Antártica. Para el Año Polar Internacional, ¿cierto?, le dio un nuevo impulso a la ciencia polar, ¿cierto?, desembocado en las acciones de un nivel sin precedentes, ha traído la atención mundial hacia las regiones polares, en un momento decisivo en la relación cambiante entre la humanidad y el medio ambiente. Para el Año Polar Internacional, API, o IPI, como su sigla en inglés, es una colaboración de esfuerzo internacional para la investigación en las regiones polares. Aquí hay tres hermosos blogs
uno de Finlandia, Chile y de la India, que conmemoran el año polar internacional. Los satélites son importantísimos, ¿cierto?, para todo lo que es descubrimiento, ¿cierto? Y gracias a ellos se ha podido descubrir que los glaciares están perdiendo más hielo cada año. Es una noticia preocupante porque indica que nuestro planeta se está calentando como consecuencia del cambio climático. Los satélites llevan más de 20 años vigilando los glaciares que rodean la Antártida. Satélites de la ESA como el Envisat y el Sentinel han estado contribuyendo a esta tarea. Los satélites seguirán vigilando esas enormes masas de hielo, captando imágenes y recopilando datos. Prácticamente desde los inicios de la entrada en vigencia del Tratado de Antártica, ¿cierto?, la Organización Meteorológica Mundial reglamentó la observación sistemática de las telecomunicaciones para la circulación y envío de las observaciones a los centros nacionales y regionales. Así se pueden estudiar los vientos solares con la meteorología, con balones cautivos, ¿cierto?, sobre matasellado en la base Macquarie y transportado por la nave de la DAN para el estudio científico en la Antártica. La investigación atmosférica en la Antártica es crucial para entender las variaciones del clima y sus consecuencias. Entre otros están el estudio de las conexiones atmosféricas y oceánicas entre Antártica y el resto del planeta, incluyendo la acidificación de los mares antárticos y los cambios del nivel del mar. La Antártica, un continente sin dueño y al mismo tiempo de todo, es un laboratorio natural para estudiar y comprender el impacto del cambio climático en nuestro planeta. La adición de la capa de ozono. Bueno, y algo lindo en la Antártica, ¿cierto?, es todos conocemos las auroras polares. Se presenta generalmente en zonas polares, aunque puede aparecer en otras zonas del mundo durante breves periodos. En el hemisferio sur es conocida como aurora austral y en el hemisferio norte como aurora boreal. La base George Foster fue la primera estación antártica alemana meteorológica. Fue puesta en funcionamiento por Alemania Democrática, en lo que era la base de la estación soviética Novolaberezkaya. En octubre del año 87, la base fue establecida de forma separada y nombrada en homenaje a George Foster, compañero de viaje de James Cook. Las principales investigaciones que se realizaron en esta base fueron sobre la atmósfera superior. Desde el año 85, el enfoque de las investigaciones fue el estudio del agujero en la capa de ozono. Tras la unificación de las dos Alemanias, la base continuó en funcionamiento hasta que se interrumpió su trabajo en febrero del año 93. La historia geológica de la Antártica sobre el desarrollo geológico del continente a través del eón protozoico y las eras paleozoica, mesozoica y cenozoica, esto lo debe saber muy bien Juan Manuel. El estudio geológico de la Antártida se ha visto dificultado por la continua presencia de hielo en casi todo el continente. Sin embargo, nuevas técnicas como la teledetección revelan poco a poco las estructuras que hay bajo el permafrost. Estudios de micrometeoritos, estudios en el verano, estaciones georreceptoras. El recurso mineral principal conocido en el continente antártico es el carbón, descubierto por primera vez cerca del glaciar Beardmore por el explorador Frank Wild en la expedición del Nimrod. La montaña Príncipe Carlos contiene importantes depósitos de mineral ferroso. La explotación de recursos minerales de la Antártica está prohibida hasta el año 2048 para todos los países firmantes, según el protocolo del Tratado Antártico. Vamos a ver qué va a pasar ahí después del 48. Bueno, los fósiles que se han descubierto en la Antártica, ¿cierto?, como los nautilos, dinosaurios, que han descubierto científicos argentinos hace un mes atrás, hallaron un grupo de amonites gigantes en un acantilado del continente blanco, en lo que constituye un hecho de relevancia a nivel mundial por el tamaño y la cantidad de moluscos y fósiles descubiertos. La recolección de fósiles en la Antártida es un reto y una exigencia. Pocas personas han estado allí
y casi todo lo que recoge representa un animal fósil o planta que antes era desconocida para la ciencia. La Antártica hoy es un desierto frío e inhóspito. Sin embargo, en el pasado más distante, el clima era mucho más cálido. Abundantes hallazgos de hojas fósiles y de madera apuntan a la existencia de una extensa silvestración en periodos geológicos anteriores. Incluso a unos pocos grados de latitud del Polo Sur, los dinosaurios y más tarde los mamíferos marsupiales una vez vagaron por su superficie. Bueno, pese a todo esto, la Antártica, para lo que es la cartografía, es un rompedero de cabeza. La Antártica es una pesadilla para los cartógrafos. Para cuando han trazado sus contornos, es probable que ya haya cambiado mucho. La base Dobrowski fue la primera estación científica de Polonia en la Antártica. El nombre de la base fue puesto en homenaje al geofísico, meteorólogo y explorador antártico Antoni Boleslav Dobrowski. Hay un sobre matasellado en la base Dobrowski. Aquí hay algunos sobres que están posteados desde las islas Falkland, ¿cierto? Y otros cruceros de investigación de estudios geofísicos en el mar de Weddell en diciembre del 80, marzo del 81. Buque Endurance también en estudios científicos. Los chinos también ahora están haciendo investigaciones en la Antártica, donde los chinos van a todos lados. Como resultado de estas investigaciones, se obtuvieron 500 muestras de briozoos y de 19 estaciones. En el verano austral del 84-85, organizó la primera expedición nacional de investigación, la CHINAR, que se ha repetido anualmente desde entonces. Para la expedición antártica, el instituto utilizó los siguientes barcos: Changyang y Hongyong, 84-85, y el Yidi para el 87. Este es un entero postal patasillado para estas expediciones chinas. Bueno, la Antártica, los expertos concuerdan que las reservas marinas antárticas ofrecen una oportunidad única para conservar y estudiar áreas naturales que en gran parte se encuentran intactas. Al cumplirse 60 años de la firma del Tratado Antártico, los desafíos futuros, como el cambio climático, la falta de reservorios de agua dulce, el turismo antártico, la investigación científica y los latentes reclamos soberanos presentan un escenario de incertidumbre para la comunidad internacional. Hay que confiar en que no llegaremos a presenciar con nuestros propios ojos el desmoronamiento de la cautivadora belleza antártica y de defender lo que Neruda llamaría catedral de azules enterrados, sacudimiento de cristal azul, ojo del mar cubierto por la nieve. Pablo Neruda. Ahí hay un hermoso aerograma antártico matasellado en la base de Eduardo Frei, recibido en Punta Arenas. Y con esto, mis queridos amigos, este cuento ha terminado. Muchas gracias por su audición. Muchas gracias, Cristian. Muy bien, Cristian. Muy bueno, Cristian. Felicidades, muy bueno. Gracias, amigos. Le gusta, qué bueno que le guste. Se la cambio por unos ricos pancitos amasados. Listo, estamos. Ustedes lo escucharon, ¿eh? Sí, claro. Preguntas para Cristian. Esta es una colección que yo la empecé por allá por el año 94, 95. Un día en el círculo filatélico de Evo Portales en Valparaíso llegó un señor con sellos antárticos y sobres antárticos. Yo lo encontré muy lindo, qué hermoso esto. Y bueno, ya me explicó, sí, son sellos antárticos, hay varios países que yo estaba recién todavía ahí vagando entre qué hago. Yo coleccionaba Chile y Francia en ese tiempo. Y me gustó la temática y muchos empezaban a hablar de la temática y se hablaba de la temática. Y empecé a juntar, a acumular. Empecé a acumular. Sello antártico, pingüino que veía para acá. Ballena. Y empecé a juntar, como todos los temáticos hemos hecho eso. Juntamos una gran cantidad. Hasta que llegó un momento que don Ricardo Guasar, que en paz descanse,
cuando ya después me inscribí, pertenecí a la Sociedad Filatélica, le conté, le dije, mira, estoy juntando esto y quiero hacer una temática. Bueno, y él me dijo cómo tenía que hacerlo y qué debía hacer. Separar lo que servía, ordenarlo por especie, por qué sé. Y ahí partió este bichito de la Antártica. Y como les cuento, me ha dado mucha satisfacción esta colección. Con esta colección he viajado a los ricos corderos que nos prepara Miguel allá en Río Blanco, Río Grande, ¿cierto? He viajado a Ecuador a pelear con Alfonso por los huevos. Me ha tocado viajar a varias partes, ¿cierto? Y la disfruto. Poco a poco la he ido arreglando con los consejos, con lo que se va aprendiendo. Y me gusta muchísimo. Es un tema muy, muy entretenido. Fantástico. Ahí veo una mano en alto, Cecilia. Oye, Cristian, yo soy la fan número uno de tu colección. Me encanta. Te quería preguntar porque no alcancé a mirar. Antes de cuando presentaste el tema de las auroras boreales y todo eso, ¿abordaste en algún momento algún tipo de avistamiento de estrellas? No, si hay algún tipo de observatorio del espacio en ese sector. Que yo sepa, no, pero interesante pregunta, ¿no? Vamos a averiguar. Pero hasta el momento que yo sepa, no. Pensaba como para complementar la colección como con el tema astronómico, la Cruz del Sur y todas las constelaciones. Por la limpieza del cielo. Interesante, vamos a averiguarlo. No, lo que sí, te dije los ovnis porque se cuentan muchas historias en la Antártica. Contaban por ahí una anécdota que no sé si alguno la sabe. Cuando el almirante Byrd hizo su expedición a la Antártica, que fue enorme, posterior al año geofísico internacional, se habla mucho de que lo que encontró Byrd en la Antártica nunca se quiso saber. Quedó cerrado. La expedición terminó de un día para otro y todos los barcos volvieron a Estados Unidos. Y Byrd posteriormente lo declararon con problemas mentales y estuvo internado en un asilo. Posteriormente ya se sanó, se pasó todo esto, pero siempre quedó esa nebulosa. ¿Qué fue lo que descubrió Bert en la Antártida? Y si se meten a YouTube o Facebook, a todo esto, todas estas páginas, ¿cierto? Van a encontrar que hay mucho, mucho para hablar. Lo que es la Antártica y qué esconde la Antártida. Sí, lo que se ha descubierto en la Antártida es muy poco. Es un tema interesante, intrigante. Para los ufólogos, como Mauricio Mejía tiene cara de ser ufólogo. Sí, y demás, y con piranoico. Gracias, Cris. Sí, de verdad. Cristian, también mencionaste de que está vetada la explotación minera hasta el 2048, pero ¿qué minerales hay ahí o se especula solamente? Bueno, se habla de que lo que más hay es carbón, minerales ferrosos. Pero yo me imagino que tiene que haber mucho más. El problema que hay es que cuando llegue el año 48, seguramente antes de poder autorizar hacer excavaciones o algo, van a consultar el tratado, y lo más probable es que el tratado les diga que no, porque el grupo de países consultantes no les va a permitir. La idea es esa, que la Antártica permanezca como está. Claro. Pero es un tema muy lindo, muy intrigante. Sí, ahí veo dos manos en alto, Alberto y después David. Gracias, Cristian, felicitaciones, muy linda la colección. Referente a el problema que significa la cartografía, recordaba el mapa de Piri Reis. Piri Reis fue un capitán turco que dibujó en cuero un mapa en 1500 y pico, antes de que llegue cualquier expedición española al sur, y en el mapa dibuja la costa argentina y sigue desde Tierra del Fuego, sigue la costa hasta dibujar la costa de la Antártida, terrestre. Él dice que se basó en mapas anteriores.
en 1950 y pico, a través de estudios con sonares, pudieron dibujar la Tierra de la Antártida y coincide muy exactamente con el mapa de Peary Reis. En caso que Peary Reis haya dibujado de unos mapas antiguos, ¿de cuándo tendría que ser ese mapa para que no hubiera hielo en la Antártida? Nombraste algo de periodo donde la Tierra no estaba cubierta de nieve. Sí, no, estamos hablando de 280 millones de años, o sea, de muchísimo. Pero eso de Peary Reis yo lo había escuchado, y de hecho hay sellos. Yo no los he podido conseguir porque sería interesante poner por ahí una poquita cosa de Peary Reis. He escuchado mucho de lo que habla Peary Reis, incluso se dice que el mapa que hizo Peary Reis era imposible hacerlo navegando, o sea, tendría que haber sido tomado desde el aire para poder hacerlo de esa precisión, que concuerda con lo que tú dices en el año 59, cuando por satélite pudieron hacer el mapa de la Antártida. Entonces, ahí viene todo lo intrigante, ¿viste? Viene todo lo que se dice, me dijeron, raro, rarísimo. Sí, hay una bibliografía de que es pseudo-historia, entre comillas, donde en ese proceso de explicación dicen que la Atlántida, descrita por Platón, era la Antártida antes de que se cubra de hielo. Y en el momento de la glaciación, vaya a saber cuándo, de ahí se generaron, es una pseudo historia, no aceptado por los historiadores, ¿no? De ahí salieron varias culturas que asentaron en Perú, en México y en Egipto, y son las bases desde la Atlántida de distintas culturas. Es una fábula, pero que el mapa de Peary Reis es muy sólido para apoyarla, ¿no? Sí, 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 he escuchado hablar de eso, muy interesante. Pero bueno, eso es lo bonito de todo esto, porque uno va investigando y va encontrando misterios y sigue investigando. Es muy interesante. Muy lindo. Esta colección, todavía me falta mucho que mejorarla, ¿eh? Tengo muchas cosas que hay que cambiar ahí. Esta, la última vez que la presenté, fue para esta exposición que tuvimos de Argentina, que fue la última, sí, la última, y ahí obtuve medalla de plata con ella. Pero tengo muchas cosas que mejorarle, sacarle. No es fácil hacer una colección temática de acuerdo a los reglamentos y a todo, pero a mí me gusta cómo está. Sé que hay que mejorar algunas cosas y me alegro que les haya gustado. Gracias. David. Hola, Cristian. David, ¿no? A mí tu colección me gusta, yo sí la vi en la última FIAF y la verdad es que sí la tienes complicada en la temática por el tema que es muy específico para mejorarla, pero te deseo suerte. Una pregunta. Los países que tienen proyección hacia la Antártida son los que tienen derecho al territorio. Pero ahorita que China quiere empezar a apropiarse el planeta, ¿está tratando de obtener derechos en la Antártica o no? Bueno, ellos están en este momento dentro del Tratado Antártico, ya firmaron y pertenecen, pero no son signatarios. O sea, los signatarios, que son los primeros, son los que tienen mayor poder, o sea, tienen más votos, digamos, dentro del organismo. Pero los chinos ya fueron aceptados y firmaron. Pero hay sus limitaciones, o sea, no cualquiera puede llegar y hacer esto y lo otro, ¿no? Hay limitantes. Gracias, Cristian. Marco Contreras. Hijo. Gracias, Henry. Oye, Cristian, saludos desde México. Soy miembro de Jalisco Filatélico. Interesantísima tu exposición. Oye, otra pregunta. Algo que a mí siempre me ha parecido muy interesante, digo yo como filatelista temático también, es tratar de conseguir a veces piezas o producir piezas, ¿sí?, de correo, de lugares interesantes. Yo he tenido la inquietud de en algún momento escribir
alguna base en la Antártida, obviamente alguna base hispanohablante, podría ser, por ejemplo, alguna de tu país. ¿Es posible, si yo envío correspondencia con el propósito de que me regresen una respuesta con estampilla y membrete y demás de alguna estación de la Antártica chilena, por ejemplo, es posible que ellos respondan una carta de un particular mía, por ejemplo, porque a lo mejor yo quiero una respuesta y tener una pieza enviada desde la Antártida, desde alguna estación científica o alguna cosa así? O sea, ¿sí es posible realizar ese tipo de piezas, pues, por interés que a mí me genera, pues? Y segundo, te comento, yo entré hace rato pensando que iba a ser un tema distinto que se iba a exponer hoy, ¿sí? Me fascinó el tuyo y recordé unas piezas de tu país, ¿sí? Que vienen en Setenant, sobre la Antártida chilena, y entre ellas viene una pieza de los scouts y la Antártida. Es que ese es uno de mis temas. Sí. El escultismo. Sí. Tu primera pregunta, es posible, yo no lo he hecho, pero es posible que a lo mejor tú escribas una carta dirigida al comandante de la base naval Arturo Prat, Chile, y la mandes. Es probable que esa carta llegue a la base Arturo Prat, pero al interior de la carta tú tendrías que ponerle ahí, señor, qué sé yo soy mexicano, colecciono esto, será posible. Y quizás es probable que él te mande algo de vuelta. Ahora, hay personas que hacen lo siguiente. Ponen Marcos Contreras, tu mío, ¿no? Sí. Ya. Señor Marcos Contreras, base naval Arturo Prat, Antártida chilena. Esa carta va a llegar a la base, pero ¿quién es Marcos Contreras? Entonces te la van a devolver porque el remitente no existe. Y es probable que te llegue. Mátase ya. No te lo aseguro, pero es probable. Y la otra, que es la más segura, es que tú escribas una carta en un sobre grande. Dentro de ese sobre coloques sobres tuyos, ¿cierto? Previamente con estampillas, con sellos. Y le digas y le mandes una carta al comandante. ¿Qué va a hacer el comandante? Va a abrir la carta, va a ver que se trata de un filatélico y se la va a pasar al señor que está encargado del correo. Si las cartas están mataselladas, te las van a timbrar y te las van a devolver. Esto te lo digo porque yo tengo un amigo que estuvo 2 años en la Antártica y él fue el postmaster del correo Antártico, Oscar Medina. Y él me contaba que le llegaban cartas de todo el mundo, justamente con lo que tú estás pidiendo. Y si la carta cumplía con los requisitos, venía con los sellos, él las devolvía. Y lo más probable es que llegaran a su destino. Ahora, lo otro que puedes hacer también es que tú me mandes tu dirección y yo te puedo mandar algunos sobrecitos que tengo por ahí para que puedas iniciar tu colección. Muchas gracias, Cristian, por la orientación. Sí, me es muy útil. Sí. Julio. Sí. Marco, no sé si me escuchan bien. Sí. Sí, te escucho, Julio. Bueno, Cristian, muy linda charla. Yo he escrito a través de Ushuaia, vía Ushuaia, Marambio, al rompehielos Almirante Irízar, o alguna de las bases antárticas, pero diciéndole con franqueo vía Ushuaia y Marambio, con el franqueo argentino, diciéndole que era coleccionista interesado en documentar la historia postal o la historia de la Antártida a través de sobres circulados, pero sin todo escrito a mano, nada escrito a máquina, ni mandándole estampillas para que me escriban, ni nada. O sea, corría el riesgo de que si querían escribirme, me escribían y me contestaban. Y después la carta volvían por el rompehielos Almirante Irízar o la llevaban a la base Marambio aérea que cruza a Ushuaia.
A mí me ocurrió una cosa muy particular, no quiero entretenerlos mucho, pero es interesante. No sé si ustedes recuerdan, hace unos años, antes que el rompehielos San Almirante Irízar se incendiara, que fue a socorrer al buque polar Magdalena Oldendorf, que se quedó en la Antártida. Lo tenés presente, Cristian, por supuesto. Sí. Quedó en la Antártida aprisionado por los cielos. Él pidió auxilio al rompehielos almirante Irízar. El rompehielos almirante Irízar llegó hasta el Magdalena Oldendorf, que creo que era un buque ruso. Alemán. ¿Cómo? Alemán. Era de la. Es un buque, era un buque mercante que abastecía las bases, un buque de bandera alemana. El Magdalena Oldendorf, bueno, está bien, perfecto. Lo que le quiero contar es esto. No, no, está bien, debe ser como decir. Se acercó el rompehielos almirante Irízar, llevó al Magdalena Oldendorf hasta una zona donde los cielos no podían comprimirlo y no podía hundirse. Lo llevaron hasta esta zona y lo dejaron hasta que viniera el verano. ¿De acuerdo? Y se pudiera liberar, porque tenía más manga, el Magdalena Oldendorf que el almirante Irízar, entonces no podía remolcarlo. Lo interesante de esto es una carta, que con esto termino. La Armada Argentina, el rompehielos, dejó un teniente de navío médico argentino en el Magdalena Oldendorf, para que colaborara con la atención de la tripulación del Magdalena Oldendorf, y que después se quedó toda la temporada, y después volvió con el Magdalena Oldendorf y volvió a Buenos Aires. Yo le escribí al teniente de navío médico, a bordo de Magdalena Oldendorf, vía Ushuaia. No me contestó nunca la carta del médico. Hasta que un día, para mi sorpresa, recibí en mi casa una carta del Hospital Naval firmada por el médico que estuvo en el Magdalena Oldendorf, teniente de navío argentino, diciéndome que le habían entregado la carta, pero no pudo contestarme. Por eso me contestaba y me agradecía los saludos a su regreso a Buenos Aires. Es una cosa realmente... A mí lo que no me gusta es, por ejemplo, fabricar las cartas de la Antártida, sino escribirle a alguien, y que sea lo que Dios quiera. Si nos tienen que contestar, nos van a contestar. Y son muy receptivos, Cristian, vos lo debes saber. Sí, sí. Son muy receptivos con el interés de un ciudadano común, con la cuestión, bueno, discúlpenme el tiempo que decís, pero no hay que cejar en el interés de mandar, por la vía que es parezca, puede ser Ushuaia-Marambio, porque Marambio viene en los Hércules C-130 Ushuaia, ¿no es cierto? Sí. O la vía que tenga Chile más adecuada, por ejemplo, que son los países más cercanos a la Antártida. Pero siempre en marco hay que insistir y escribir, averiguar y escribir. Porque se puede averiguar quién está en la Antártida incluso, de algún país, y escribirle. Y dejar librado a que te contesten o no. Conté esto porque es raro lo del médico que me contestó a la vuelta, en un sobre del Hospital Naval Buenos Aires. Bueno, gracias por el tiempo. Gracias, Julio. Interesante. Gracias, Julio. Sí. Vamos sí. Con Sebastián y de ahí con Mauricio. Cristian, súper chora, cada vez está más bonita tu presentación. Y me quedo con las palabras de Andrés, que siempre dice, te tiene que gustar, solo, primero a ti. Así que bien por eso. Hay que tener, agarrando el tema de Marco Contreras, hay que tener en cuenta que la existencia de cartas desde la Antártica, en su mayoría son correspondencias de favor, hechas filatélicamente y transportadas
en los rompehielos. Hoy día el último rompehielo que nosotros tenemos es el rompehielos Oscar Biel. Y vía aérea son solamente por 3 meses en el año que estas bases están abiertas a vuelos. Y lo demás es por puro rompehielo. Así que hay que investigar ahí un poco cómo llega la correspondencia habiendo correos de Chile en la base. Exacto. Un alcance, el rompehielo Oscar Biel, Chile ya lo dio de baja. Sí, perdón, 25 años estuvo, tienes razón. Sí, y está construyendo en este momento en la Astilleros de Asmán, en Talcahuano, un rompehielos de lujo, con la última tecnología, que va a estar listo en 2 años más. Exacto. Gracias. Mauricio. Felicidades, Cristian. Mi comentario era más que todo un comentario de felicitación. Muy interesante tu colección, muy bonito todo. Y ahorita, bueno, con relación a lo que se ha comentado de cartas y enviar, bueno, yo no he enviado una carta, digamos, tan al sur, pero sí he enviado, bueno, lo más al sur que he enviado para que me la respondan es a Puerto Stanley, pero sí con una cartita adentro de por favor devuélvame la carta de mi país a su lugar en el mundo, no hay mucha correspondencia, si quiere quédese con un sobre y devuélvame el otro, y me los devuelven, o sea, de vez en cuando, solo que esos sobres no sé por dónde los encaminan, que siempre tardan una eternidad. Y estaba viendo ahorita en internet que hay una oficinita de Gran Bretaña en un lugar llamado Puerto Lockroy, ahí en la Antártida, que dice que maneja alrededor de 70,000 postales al año enviadas a 100 países. Así que si consiguen la dirección de la oficinita postal de Puerto Lockroy, pueden enviar o hacer que les envíen su correspondencia ahí desde el Polo Sur, casi. Sí, muy bonito. Muy bonita, sí. Cristian. Felicidades nuevamente. Gracias, te lo agradezco. Y estén atentos porque para el próximo 26 de enero, que tenemos un show en Tel de Chile, les voy a contar una historia muy bonita relacionada con la Antártica. Interesante, apasionante. Una sorpresa, así que estén atentos para ese día. Claro que sí. Ernesto. Propiamente no tengo una pregunta, es un comentario y una felicitación. Estuvo increíble la plática, me encantó. Pues no, nada más era hacer ese comentario. En México tenemos una colección de las bases antártidas. Desafortunadamente Jaime no está. Él nos podría dar más datos sobre esa colección. Creo que tiene cita con Maléfica. Y estuvo al principio, pero ya no está. Pero no, Cristian, excelente. Y nos gustó mucho la exposición. Felicidades. Gracias, Ernesto. Sí, a Jaime yo le conozco su colección y le he pasado varias cosas que hemos transado por ahí. ¿Algo más por ahí? Okay. Yo tengo una curiosidad final, y esto es más para ti, Cristian, o todos los que son expertos aquí en temática. Noté en un par de hojas que cuando muestras la pieza, generalmente lo que quieres mostrar es el matasello, pero me parece que en dos casos has tenido, uno de ellos está en la sección 5, yo sé que tu sección 5 es bien grande, pero tienes una parte del sobre, muestras el matasello, pero en la ventana que haces también como que cubres un poco de una de las estampillas. En temática, en exposición temática, eso es válido. Yo entiendo que se quiere mostrar el matasello y está perfecto, pero ¿cubrir la estampilla está permitido? No, yo lo que hago ahí, hago una ventana, pero para mostrar el matasello, que es el que interesa. Sí. Solo el matasello. Ok. Entonces, que la ventana cubra parte de una de las estampillas no es problema. No, oh, ok. No. Ok, solamente esa aclaración. Sí, a esta colección yo reconozco que le faltan muchas cosas que tengo que mejorar, pero de repente es difícil conseguir el material y por ahí he visto en internet material muy, muy interesante
pero unos precios astronómicos que no. Esto es un hobby, no. Nadie va a ver. No, yo no puedo comprar ese material, es imposible. Cartas de Shackleton, cartas de Scott, unas cosas maravillosas, que claro, en la colección andarían, pero de lujo. Pero no puedo llegar a eso, ¿no? Y otras cositas que tengo que cambiar por ahí, pero vamos de a poco se va trabajando. No está Luis Fernando hoy día, parece, porque si no me hubiera sacado el sí, teléfono. Sí, no lo he visto. Y otra curiosidad, casi ya más o menos que la tocaste, ¿cuál es la carta más antigua que se conoce de la Antártida o relacionada con la Antártida? Ahí me pillaste. No, yo he visto cartas de las expediciones de Shackleton, de Scott, he visto cartas de francesas también, he visto cartas del rescate de Nordeskog por la Uruguay, que están timbradas. Jalil tenía algunas, me acuerdo. Es más o menos lo más antiguo que he visto. ¿Y eso a qué llega? ¿A principios del siglo XX, una cosa así? ¿O sí, por ahí por 1918, 1907, por ahí anda. Ok. ¿Puedo contar una anécdota cortita? Adelante. Una de las cartas que en algún momento encontré era una carta escrita desde la Antártica en los años 60, donde el capitán de la Marina le enviaba una carta a su mujer en continente, y donde hablaba en este castellano más serio, donde él hablaba de mi amada, volveré a verla cuando pueda conocer a nuestro primogénito. Y se me ocurrió investigar un poquito más hasta que encontré el nombre completo del capitán, la época en que estuvo, encontré al primogénito y le regalé la carta. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Lo tengo anotado. Increíble. Pero eso es lo bonito, o sea, y que él también estuvo dispuesto a juntarse un día en un café porque yo le tenía un regalo de su padre, y su padre ya había muerto. ¡Wow! ¡Qué tal sorpresa te habrá llevado! Sí, también me ha pasado otras cosas que no me han dado ni pelota en otras investigaciones que he hecho, pero esa fue una bonita sorpresa. Buena. Porque él hablaba muy bien de su hijo que no conocía aún. ¡Wow! Entonces fue bonita experiencia. Henry, la primera estafeta postal en la Antártida fue por parte de Argentina en 1904. Wow. Con el tema del viaje, en relación también al viaje de la corbeta Uruguay. Sí, para el rescate. Uh-huh. Y ahí se establece una estación en las Islas Orcadas y sí. Y se lleva, por pedido del perito Moreno, que sea estafetero y lleve un matasello de correo para fundar la primera estafeta postal en la Antártida, como un acto de soberanía argentina. Exacto, sí. Como te decía, yo a Jalil le vi dos o tres cartas y postales del rescate. Uh-huh. Y referente a una consulta que hizo Marco Contreras, en Argentina, si bien son filatélicos, el Correo Argentino todos los años recolecta cartas para lo que son campañas antárticas en la oficina de correo de Filatelia de Correo Argentino, acá en Buenos Aires. Y bueno, uno envía y pone a qué base va. Se envían a la Antártida, se aplican todas las marcas de las estafetas en la Antártida y después se envían al remitente. Exacto. Está fantástico eso. Bueno. Julio, estás en mute. Estás en mute. Micrófono. Sí, lo gracioso de eso es que algunas no llega, no salen nunca de Buenos Aires. La reciben en Buenos Aires, la matasellan en Filatelia y a los dos días la tenés en tu casa. En 1905, desde la base naval Orcadas,
han escrito de la Corbeta Uruguay, existen varias postales escritas a Buenos Aires, a parientes de, bueno, de los tripulantes en ese momento de la Corbeta Uruguay, pero en 1905 seguro que existen cartas. Sí, sí, seguro. Claro, van a existir. Es probable también que exista mucha correspondencia despachada desde las balleneras en Isla Decepción. La Isla Decepción, antes de ser base antártica, fue base noruega. Hubieron varias bases noruegas balleneras. Estoy hablando de 1885, 1900. Y ahí había población, había gente, así que lo más probable es que esa gente escribía cartas a Noruega, a Europa, claro. A Punta Arenas, había muchos chilenos. Esas deben ser las primeras cartas, yo creo. Yo no digo que sean las primeras cartas a las argentinas, digo que en 1905, desde las Orcadas a Buenos Aires, con material de las Orcadas, hubo correspondencia. Que sean las primeras, porque además no soy un especialista en el tema. Si no me interesó lo que preguntaba Marco respecto de la correspondencia, porque yo lo hice en su momento. En su momento lo hice, escribí a la Antártida, escribí a las bases del canal de Beagle, a las estaciones de vigilancia marítima del canal de Beagle, argentinas, y todos me respondieron, pero no le mandaba. No le mandaba nada, que ellos, el que quería escribirme, que me escribiera. Ellos gastaban el franqueo, el papel y los sobres en general eran sobres apaisados que decían Armada Argentina y con los sellos de las bases, pero yo no hacía nada, como se hizo alguna vez, que el Correo Argentino recibía un montón de cartas ya con el destinatario escrito, las llevaban a la Antártida, las matasellaban todas y volvían a Buenos Aires. Era una colección de marcofilia sin ningún tipo de circulación, ¿cierto? Yo las hacía circular. Y bueno, y dio resultado en algún caso. En varios casos. Gracias. Gracias. Gracias, Julio. Creo que Miguel Ravignani estaba levantando la mano, no sé, me pareció. Sí, voy a hacer una pregunta de ignorante nomás que soy, y por ahí más desde el punto de vista geológico. ¿Qué gran diferencia hay entre la Antártida y el Polo Norte que hace que la Antártida hay muchas bases y muchas exploraciones que lleva, y en el norte no tanto? No sé si hay... Es de hielo el Polo Norte. ¿Eh? Es de hielo el Polo Norte, creo. Lo que pasa es que la Antártica tú la puedes circunvalar completamente porque es como una isla, es un continente, pero es como Australia, tú puedes entrar por cualquier parte. En cambio, por lo norte no. Por lo norte es parte del continente, entonces no tiene, para llegar tienes que llegar por un solo lado. No. O por parte de hielo también, ¿no? El polo norte es totalmente de hielo. El polo norte es totalmente de hielo. Y ya pertenece, digamos, a las proyecciones de oceánicas de los países que lo liberaron, ¿no? Canadá, Rusia, Noruega, toda esa zona. Sí, no, sí. La diferencia es que el polo sur de la Antártida es un continente, es tierra firme, y el polo norte es mar, es océano. Ajá. No hay tierra. Está. Los dos están congelados, pero... Claro, está Groenlandia por ahí, digamos. No, pero está mucho más abajo, el Polo Norte. Sí, entiendo, sí. Gracias. Disculpen, pero es la ignorancia a veces. Y el tema de la explotación, ¿no? Actualmente están teniendo problemas porque hay varios países que están disputando el tema de la explotación petrolera en esa zona. Está bien. Bueno, les agradezco que les haya gustado, que se hayan entretenido un poquito, y muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, bueno, Cristian. Muy bueno, Cristian. Es muy interesante. Muy bueno, Cristian. Muy bueno. Te felicito. Bien, bien, bien.